días. Hoy vamos a ver en la clase de Historia de México un tema muy importante. El tema de hoy es epidemias en la conquista. Es un tema que tiene que ver con algunas situaciones que estamos viviendo actualmente, como el hecho de la pandemia del coronavirus. Bueno, esto no es nada nuevo, es algo que se ha presentado en la historia a lo largo del tiempo. En México ya se había vivido hace muchos años y vamos a hablar un poco sobre este tema. El tema, como ya les mencioné, son las epidemias de la conquista de México. Cuando México fue conquistado por los españoles, no solamente fue una conquista militar. Españoles llegaron muy pocos y aún con el apoyo de los tlaxcaltecas y con algunos otros pueblos indígenas que se unieron a ellos, hubiera sido imposible la conquista de México si no hubieran sido diezmadas las personas indígenas por enfermedades que los españoles trajeron. Había epidemias que existían en Europa, enfermedades que pegaban en Europa, pero que la gente al convivir con esas enfermedades había generado defensas en sus cuerpos, por lo tanto esas enfermedades pues sí les daban, pero podían sobrevivir. Había un alto número de muertes. Esto porque a lo largo de la historia pues la gente había convivido con ellas y había generado estas defensas. Los locales de América no tenían defensas contra enfermedades que no conocían, provenientes del continente europeo. Estas enfermedades, al llegar a este continente, van a encontrar propensa o expuesta a la población indígena que no tenía estas defensas, y estos van a empezar a morir y se va a presentar un elevado número de muertes de esta gente indígena. Crónicas y registros de ellos los establece Bernal Díaz del Castillo en su libro sobre la conquista de México, donde nos explica cómo cuando llegan a la ciudad de México, Tenochtitlán, encuentran a muchos indígenas llenos de ronchas rojas en todo el cuerpo, porque la viruela, como nunca les había dado ni el sarampión a ellos, les tupía el cuerpo por completo, e incluso estas ronchas les aparecían en la garganta y estos indígenas morían porque no tenían defensas para este tipo de enfermedades. Entonces va a haber un elevado número de muertos indígenas, la población indígena va a disminuirse, casi la mitad de toda la población indígena de los aztecas va a morir por parte de estas enfermedades, y esto va a hacer más fácil la conquista por parte de las fuerzas españolas. Estas enfermedades, como yo les mencioné, fueron traídas por España. Algunas de las enfermedades que llegaron fueron la viruela, que fue una de las que más tasa de mortalidad causó al diezmar casi todo México Tenochtitlán. Bernal Díaz del Castillo dice que Hernán Cortés pudo capturar la ciudad no solo porque la ciudad se quedaba sin comida y agua tras el sitio de los españoles, sino también por el hecho de que la enfermedad había hecho estragos en la ciudad y había muchos cadáveres y muchas personas muertas dentro de México Tenochtitlán. Otra de las enfermedades va a ser el sarampión, que es una enfermedad europea que no existía en el continente americano. La peste, que va a venir junto con la rata en la parte de la pulga esta que genera esta enfermedad. La tifoidea, que va a llegar también como una enfermedad infecciosa traída de parte de ellos, y la gripe. Todas estas enfermedades no estaban relacionadas con nuestro continente y van a llegar precisamente con este intercambio de personas. Aquí hay algo muy interesante. Ustedes se dieron cuenta en el transcurso de este año cómo a partir de enero de este año empezó a desatarse una oleada de contagios en todo el mundo por parte del coronavirus. El coronavirus pudo encontrar en los medios de comunicación y en las vías de transporte la manera de brincar de país en país. El virus por sí solo no podía moverse a tal velocidad, sin embargo los seres humanos nos movemos mucho y gracias a estos movimientos nos transportamos la enfermedad. En esta época de la conquista, pues básicamente fueron unos cuantos españoles que trajeron a través de los barcos estas enfermedades infecciosas y van a atacar a la población indígena. Actualmente los vuelos que existen en aviones, los barcos de transporte, los ferrocarriles que unen ciudades, las carreteras, todos estos medios de comunicación que permiten la movilización de personas de un lugar a otro, van a ser susceptibles a la población a enfermedades de carácter infeccioso y de alta transmisión. Entonces, este tema es importante mencionarlo porque la conquista en muchas ocasiones se visualiza como si Hernán Cortés hubiera traído un ejército muy grande y hubiera llegado a atacar a los indígenas y listo, ganaba. No es así. Hernán Cortés llegó solo con 300 españoles, se le unieron unos cuantos indígenas de diferentes pueblos, pero a su favor estuvo una guerra que fue una cuestión más médica. Aprovecharon las enfermedades que trajeron y que estas mataron a la población, y eso le permitió a Cortés poder ejercer la conquista e ir avanzando un poco sobre el territorio de México. Espero que haya quedado claro, esta es la clase del día de hoy. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden contactar por Zoom para explicarlo o hablar más sobre el tema. Recuerden, esta es la jornada evaluativa, no hay actividades sobre los videos en la clase, únicamente está el video, deben de verlo porque para la siguiente jornada evaluativa, posterior a esta, seguramente estos temas vendrán, entonces tienen que checarlos, aunque no haya actividades. Bien, eso es todo, muchas gracias.